Si no, no se puede. Seguir un año sin descansar 2 meses o así es complicado, ¿sabes? Por así, en septiembre ya hay que volver otra vez al estudio. Pero hay que prepararlo con tiempo, sí. No, pero en así nunca, nunca tuve, a no ser que estuviera pues, estudiando una ESO o los primeros años de carrera, nunca quise tener mucho tiempo de vacaciones porque no un cuerpo acostumbras a no hacer nada y después volver cuesta muchísimo más. O sea, ¿tienes todo síndrome post-vacacional, estas depresiones que coge a gente, no experimentas? No, la verdad que no. Sigues un poco a rutina continuamente, ¿no diferencias tanto de...? Sí, intento seguirla, en que no esté trabajando o esté en vacaciones, intento seguir, levantarme a misma hora, esas cosas, porque que si no... Síndrome vacacional será cuando acabemos en Valencia. O sea, ¿os queda cuánto ahora, más o menos? 3 días. 3 días, y al llegar ya os tenéis que poner en la sí, rutina. Al día siguiente, justo al día siguiente, después de 1000 kilómetros. ¿Venís en coche? Sí. ¿De dónde? Valencia. De Valencia. Que venís en plan familiar. Sí. Entonces, luego llegas y te incorporas al trabajo. Sí, sí, directamente, por la mañana, a las 8. O sea, no has dejado margen. No, para nada. ¿Y estás agobiado por eso o desconectas para totalmente? Nada, para nada, para nada. Estoy desconectado. Ni me lo planteo. No tienes problema de llegar y volver a... Nada. El síndrome post-vacacional a mí a veces no me afecta, casi nunca. Buscar trabajo. O sea, tú ahora en septiembre te tienes que poner ahí las pilas para sí. Ver qué haces un poco con tu vida. Sí, tal cual, eso mismo. Es un plan un poco anómalo, cuando vuelva a empezar, pues empezaré así, ¿sabes? O sea, no es una vuelta a rutina normal, no tuve vacaciones de momento, no sé si la puedo hacer, o sea, que quiero decir que no son... ¿Pero qué estilo? ¿De baixa? Sí, de baixa, no, sí, tal, en las circunstancias en las que estoy, sí. Claro.